En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, nos reunimos en torno al altar del Señor para celebrar la Eucaristía. Hemos sido convocados para alabar a Dios y para acoger la salvación que Dios nos regala por medio de la Eucaristía. Este es el gran sacramento de la fe, que siempre pide de nosotros el crecimiento en la fe para descubrir a Dios en la celebración y para que esta fe sea la que mueva nuestras buenas obras y nuestra vida cotidiana. Con nosotros
está el Señor. Abramos nuestro corazón para encontrarnos con Él. Nos acompaña un grupo de Argentina, la diócesis de Villa María. Bienvenidos seáis aquí a la cabeza con su párroco para concelebrar con nosotros. Que la celebración de la Eucaristía nos haga encontrarnos con Cristo. Nos reconocemos pecadores delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso y que es bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos a Dios diciendo, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Habacuc.
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira el altanero, no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues,
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido hermano sacerdote concelebrante, mis queridos hermanos todos, que estamos aquí celebrando la Eucaristía en este domingo, en el encuentro con Cristo, con el Señor. A todos los que estáis aquí
y a los que nos veis a través de los medios de comunicación. Un saludo cordial. Disponemos nuestro corazón a abrir a sus enseñanzas todo lo que Él nos dice, que es tanto. Las lecturas de este domingo que acabamos de proclamar nos invitan claramente a crecer en la fe, para que toda nuestra vida pueda ir acompañada de esas buenas obras a las que nos invita el Señor. La primera lectura del profeta Habacuc nos muestra una situación que podemos recitar casi de memoria por parte nuestra. Le pide a Dios que intervenga en el mundo para poder poner fin a tanta violencia, a la injusticia, al pecado. Vosotros sabéis cómo encontramos tantas y tantas personas que dicen: si Dios existe, ¿por qué hay injusticias? ¿Por qué hay gente que muere de hambre? Si Dios existe, ¿por qué existen las enfermedades? ¿Por qué los buenos sufren y los malos les va bien en la vida? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué las guerras, los terremotos y tantos males? Incluso nosotros mismos nos hacemos en tantas ocasiones esta misma pregunta. A veces incluso nos quejamos y nos hemos enfadado con Dios. Como vemos tantas desgracias y vemos situaciones tan difíciles y dolorosas. ¿Por qué Dios permite esto? Mirad, hermanos, está bien que nos lo preguntemos, pero busquemos una respuesta auténtica. Hemos de saber, en primer lugar, que los planes de Dios superan nuestra manera pequeña de ver las cosas. Nunca podremos entender esos planes de Dios porque los caminos de Dios no son iguales a los nuestros, son de otra manera. Dios tiene su propia manera de actuar. Y la manera de actuar de Dios, por supuesto que no es ni la impaciencia ni la prisa. Algo tan lleno, nosotros que vemos y queremos ver la inmediatez del porqué. Por tanto, dejemos que Dios actúe cuando crea que debe de actuar. Él lo sabe mejor que nosotros. Por eso necesitamos, en segundo lugar, que aprendamos a confiar más en la bondad de Dios, en la bondad del Señor, a ponernos en sus manos, a sentir que Él es un Padre bueno, que nos ama como a hijos y que hará todo para que alcancemos la verdadera vida y la verdadera felicidad. Por eso nos está pidiendo que confiemos más en Él, que descubramos todo su amor. Es cierto que no podemos cruzarnos de brazos. Tendremos que pedirle al Señor y decirle: ante tanta injusticia, ante tanto mal, ante tanto pecado, ante tanto sufrimiento, tendremos que decirle a Dios. Pero Dios intervendrá en la historia del mundo. No sabemos cuándo y en qué momento. Solamente Él lo sabe. Lo que a nosotros nos tocaría es tener primero paciencia y después confianza. Él no nos abandona. Fiémonos más de Él. Nos determinaba la lectura primera diciendo: el justo vivirá por la fe. Vivirá. En la segunda lectura, San Pablo
a Timoteo. Nos invita a renovar día a día nuestro compromiso como seguidores de Cristo, nuestro compromiso como cristianos, seguidores del reino de Dios. Hemos llenado tantas ocasiones, incluso ahora, nuestra vida de tantas ocupaciones. Estamos tan llenos de cosas que nos olvidamos de la entrega generosa al amor de Dios y al amor a nuestros hermanos, a los valores del Evangelio, y los estamos sustituyendo por otros valores que son no valores, sino contravalores. Y por eso San Pablo nos invita hoy a vivir con entusiasmo nuestra fe, nuestra entrega, siendo Dios y el prójimo el centro de nuestra vida y de nuestro servicio. Nos invita a dejar a un lado el que seamos vagos, flojos, que nos domine la comodidad, el que no tengamos o dejemos de hacer las cosas de Dios, porque no tenemos tiempo para esas cosas, estamos ocupados en otras muchas cosas. Y a veces hasta nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Hermanos, renovemos la fe que el Señor nos ha concedido como regalo. Y aunque sea pequeña, digámosle: Señor, ayúdame a que sea fiel a ese amor que tú me das, para que yo sea testigo ante el mundo que me rodea. En el Evangelio de hoy, tan sencillo pero tan profundo, los apóstoles con toda su sencillez se acercan y le dicen al Señor: auméntanos la fe. Esto es como decirle al Señor hoy: ayúdanos, Señor, ayúdanos a creer que lo que nos dices es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a seguirte, porque nos sentimos débiles, incapaces de compartir nuestras cosas, incapaces de perdonar, incapaces de comprometernos por un mundo mejor al servicio de nuestros hermanos. Como aquellos discípulos, nosotros hoy hacemos esta misma petición, hermanos: auméntanos la fe, ayúdanos. Ayúdanos porque sabemos que tienes razón, pero también sabemos que el egoísmo nos tiene apresado el corazón. Y hoy, como hace 2000 años, el Señor nos dice a nosotros: si tuvieseis fe como un granito de mostaza, tan pequeño, pues seguramente seríamos capaces de mover montañas y de hacer que la verdad saliese a la luz. Todo hasta mover montañas. Hermanos, el Señor nos invita a fiarnos de Él. El Señor nos invita a que le sigamos. El Señor nos invita a que seamos valientes, a que digamos: aquí estoy, Señor, aumenta mi fe, ayúdame para que yo, mostrando el amor que tú me das, yo pueda transmitirlo a los demás. Que esa fe sea consecuencia de que tú me has dado el amor, y que yo sea capaz de acoger ese amor para extenderlo a los demás. Cristo pasó por la tierra haciendo el bien. Cristo se entregó en lo sencillo de cada día, en el pan y en el vino, para darse Él mismo, para hacerse presente, para ser nuestra fuerza, para ser nuestra vida. Nosotros estamos participando de la Eucaristía. Que le digamos: Señor, aquí estoy, quiero recibirte, quiero acogerte, quiero fiarme de ti para seguir en el camino de la vida y encontrar la verdadera felicidad que tú nos puedes dar. Que así sea.
ahora hacemos juntos la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Él es la roca que nos salva. Por la Iglesia, para que acierte a dar respuesta a los grandes interrogantes que el hombre se plantea sobre su vida y su destino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos del mundo, para que disfruten de la paz y aumenten los lazos de unión y de concordia entre ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los enfermos, los que carecen de trabajo, para que encuentren la ayuda y el amor que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y monástica y al matrimonio cristiano, por los seminaristas de nuestra diócesis y de toda la Iglesia, por los jóvenes que están discerniendo su vocación sacerdotal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que siguiendo la exhortación de San Pablo que hemos oído, vivamos con fe y amor cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y que es vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será con vosotros y por dada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, el Obispo Auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Piedad.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo, la sangre de Cristo. Os guarde. Vamos a Pitorreo. Grande, ¿qué estás haciendo? Y a mí me da igual. Vale, vale.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentamos y saciemos en los sacramentos recibidos, hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Daros las gracias por vuestra participación y en este largo recorrido a este grupo de Argentina, en la provincia de Córdoba, pues que realmente viváis todo lo que estáis recorriendo, Santiago, etcétera, que ese peregrinaje os lleve a vivir con autenticidad vuestra vida cristiana. Que el Señor también os proteja y la Virgen Santísima os acompañe siempre. A todos, que el Señor nos conceda un santo y feliz domingo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve.